Existe un verdadero debate entre producción y naturaleza. La frontera agrícola debió expandirse. Los procesos productivos y las actividades agroindustriales debieron intensificarse. La producción de alimentos creció en forma incesante para acompañar la mayor demanda de la población. Pero no todo es progreso. Los recursos naturales sufren las necesidades del hombre. Y es ahí cuando la tecnología y la investigación desarrolladas por el INTA se convierten en un aliado único y estratégico. Podemos monitorear el impacto del clima en las diferentes regiones productivas del país en tiempo real. Contamos con sistemas de pronóstico y alarmas sobre la ocurrencia de fenómenos tales como vientos huracanados, tormentas intensas, granizadas. Contribuimos con nuestra información y tecnología a minimizar los efectos del cambio climático. El mundo tiene una obligación ambiental. Los sistemas productivos deben ser revisados una y otra vez. En el INTA, desde hace 30 años, evaluamos la efectividad de los diferentes sistemas de cultivo. Podemos enfrentar el gran desafío agronómico de encontrar sistemas que mantengan o aumenten las reservas de carbono orgánico en los agroecosistemas. Conocemos los suelos, su distribución geográfica y su capacidad de uso. Podemos planificar el uso de la tierra, ordenar los territorios y evaluar los riesgos agropecuarios. La agricultura tiene responsabilidades y mal desarrollada contamina. Sin embargo, podemos hacer un uso eficiente de los fertilizantes nitrogenados y fosfatados. Podemos optimizar el rendimiento de los cultivos y minimizar los riesgos de impacto ambiental desfavorables. Contamos en el INTA con cartografías sobre la disponibilidad de nutrientes, materia orgánica y pH de las principales series de suelo de la región pampeana. El mal manejo de los suelos o simplemente los caprichos del clima también llevan a la desertificación. La erosión eólica es un aliado estratégico de esta devastación. Pero en el INTA podemos predecirla y hasta hemos llegado a controlarla en varias regiones de la Argentina. Sin agua no hay vida. La agricultura se expande gracias al aporte del riego, pero debemos conocer sus sistemas en detalle para optimizar el uso del preciado recurso. En el INTA conocemos sobre las necesidades de manejo del agua y sabemos del negativo impacto del riego deficitario en cultivos relevantes. Podemos contribuir a la modernización de la gestión de los sistemas de riego. Podemos ajustar metodologías de última generación para dimensionar la problemática de la salinización de suelos y contar por primera vez en el país con una línea de base cuantificada y de representación regional. La intensificación agrícola también conlleva riesgos para la vida silvestre y la salud humana. Los procesos productivos y la degradación generan cambios en la diversidad biológica y amenazan la integridad ambiental. Los centinelas de la calidad agroambiental son las aves. A través de ellas podemos tener indicios certeros sobre el estado de la tierra, las condiciones del ambiente y el mal uso de los agroquímicos. Podemos anticiparnos. Podemos testear la salud de nuestro ambiente a través del monitoreo permanente de las aves, nuestros aliados. Podemos realizar monitoreos ecotoxicológicos y establecer manuales de buenas prácticas. Contamos con el único programa de monitoreo en agroecosistemas de América Latina. La salud ambiental depende de la gestión que se haga sobre los procesos productivos de ese ambiente. El mundo necesita cultivar en forma eficiente y no malograr los recursos.
y en la Argentina podemos chequear en forma permanente el comportamiento ambiental. Podemos conocer en detalle la salud del ambiente, optimizar los insumos y calibrar las decisiones. Contamos con el modelo AgroEcoIndex. Un principio de solución para el debate entre producción y naturaleza es conciliar aquellos procesos intensivos con la conservación del ambiente. Contamos con el Programa Nacional Ecorregiones. Podemos identificar 6 ecorregiones en donde confluyen intereses ambientales, productivos, políticos y socioculturales interrelacionados y con identidad propia. Contribuimos al ordenamiento territorial de los sistemas productivos en función de las capacidades de cada una de las regiones. En el INTA ya estamos preparados para el cambio global.